bien lo dices, un día de mucho trabajo, regresando de una gira de entrega de obras y terminando esta noche con este importantísimo evento como es el presentar a la sociedad tamazunchalense a nuestra señorita Independencia 2017, que bueno, recayó hoy en la señorita Nazli de la Escuela Preparatoria Leandro Sánchez. Y bueno, pues como siempre, ¿no? O sea, fortalecer este tipo de eventos. Y más en estas fechas donde lo más importante es que despertemos nuestra identidad de ser mexicano, nuestra identidad de nuestra patria. Y qué mejor, ¿verdad?, que iniciar estas actividades con la coronación de la chita Independencia, Jaime. Claro que sí. Bueno, así que cuando tengo oportunidad, estoy acompañando aquí, como es en esta noche. Sí, pues es el preámbulo, ¿verdad?, de la fecha importante, como es el 15 por la noche, donde estaremos recordando en todos los rincones del país ese momento histórico del grito de independencia con el cual arrancó la lucha para que nuestro país finalmente formara su propia soberanía, que naciéramos como un país independiente, con nuestras propias leyes, con nuestras libertades, constitucionalmente como hoy conocemos, y sobre todo el fortalecimiento de la igualdad y de algo que siempre, creo yo, tuvimos por muchos años, el yugo del dominio español. Por eso, insisto, son fechas de bastante interés para todos los mexicanos. Entonces, pues hoy iniciando el preámbulo de nuestro 15 de septiembre de 2017 con este evento. Mañana de igual manera habrá algunas actividades aquí en Palacio, aquí frente a Palacio. Y el 15, pues como ya lo sabemos, estaremos en un evento de mucho colorido mexicano, con ambiente mexicano. Y al final, pues la ceremonia del grito de independencia y el baile popular tradicional ya aquí en Tamazunchale, el baile de la independencia, donde estará la Sonora Dinamita amenizando. El día de tu cumpleaños ayer, Nati, tu esposo te cantó las mañanitas en la escuela secundaria Mártires de Cananea. ¿Cómo la pasaron en familia? Pues agradeciéndole primeramente a Dios, ¿verdad?, por un año más de vida. Y pues sí, sí me enteré de que estuvieron los alumnos cantando las mañanitas, pero no lo pude acompañar porque como tengo a mi mamá enferma, pues estoy con ella, ¿verdad?, estoy ahí cuidándola. Y pero ya la tarde ya fuimos nosotros a Toronja a acompañar, ¿verdad?, a estar acompañándolo y pues a disfrutar, ¿verdad?, pero agradecerle más que nada a Dios por un año más de vida. No, pues invitar a todos los tamazunchalenses a que ojalá nos acompañen, a que nos unamos. Ese día, yo creo, no debe de haber distinciones de ningún tipo, más el simple hecho de sentirnos orgullosamente mexicanos. La escuela preparatoria, una vez más, haciendo historia en un evento del municipio, en esta ocasión, en el marco de la celebración del 207 aniversario del inicio del Movimiento de Independencia de México. El día de hoy, Nazli, en representación de nuestra institución, como señorita Independencia, perdón, en estas fiestas patrias. Sí, la convocatoria fue muy fluida con los alumnos, con las señoritas, y en un evento interno en la institución, Nazli sale como ganadora, como señorita Independencia de la escuela. Posteriormente, la invitación por parte del ayuntamiento. Definitivamente, como siempre lo hemos manifestado en la escuela preparatoria, cualquier oportunidad que se nos da a nosotros como institución es una oportunidad para generar aprendizaje o promover valores. En esta ocasión estamos promoviendo valores que le dan, en este sentido, identidad nacional, el reconocimiento, el sentido común con los alumnos, en la promoción de valores, el respeto a los símbolos patrios. En este marco importante como es la celebración de este importante movimiento encabezado por el Padre de la Patria. Definitivamente nuestras autoridades cumpliendo con la responsabilidad y con el pueblo de Tamazunchale, el de fomentar la identidad nacional con cada uno de los tamazunchalenses. Sí, estuvimos en una celebración importante también como lo es la celebración del Día del Nivel Medio Superior
dentro de las escuelas preparatorias del Sistema Educativo Estatal Regular, estando presente nuestra máxima autoridad sindical de la sección 52, el profesor Enrique Venegas Silva, y nuestra máxima autoridad en la parte oficial, como lo es la profesora Griselda Álvarez Oliveros, directora general del Sistema Estatal Regular. Agradecerte como siempre, Jaime, esta oportunidad que nos das de expresar a la ciudadanía cada una de las actividades que se realizan al interior de la escuela preparatoria y la colaboración que nuestra institución tiene directamente con el Ayuntamiento Municipal en esta actividad tan importante. Sí, efectivamente, creo que septiembre es un mes de la patria, es un mes donde todos los mexicanos que nos decimos mexicanos debemos de celebrar, porque hay acontecimientos muy importantes, ¿verdad? Y es la independencia de nuestra nación. Y bueno, como tamazunchalenses empezamos el día de hoy precisamente reconociendo la heroica participación de los niños héroes, donde perdieron la vida. Y bueno, seguiremos el día 15 con el tradicional grito de independencia, en el cual estaremos invitando a toda la ciudadanía para que nos acompañe. El 15 en la noche, a las 10 de la noche, estaremos dando el grito tradicional, el grito de independencia. Y el 16 estaremos con el desfile tradicional también, que siempre ya es algo que lo vemos con la participación de las diferentes instituciones. Creo que en Tamazunchale no es la excepción, estaremos celebrando a todo lo que da estas hechas patrias, y como mexicano, reitero, tenemos que continuar con esta mística de darle a nuestros niños, porque creo que la historia se le debe de empezar a difundir a nuestros niños para que ellos conozcan la verdadera historia de cada uno de los mexicanos. Bueno, hay un departamento de recursos materiales que año con año se dedique precisamente a ornamentar el Palacio Municipal y algunas otras áreas, y creo que es parte de la labor tan importante que realizan. Siempre por ahí lo he mencionado en los homenajes, que vaya mi felicitación para ese equipo de trabajo que quita un esfuerzo por hacer las cosas como estamos viendo el Palacio Nacional, o Palacio, perdón, Municipal, que de alguna manera está muy bonito, está muy bien arreglado, y que de alguna manera nos sentimos orgullosos de este tamazunchale querido. Pues reiterarles la invitación a toda la ciudadanía para que asista este 15 de septiembre al tradicional grito de independencia, y que de alguna manera a las 10 de la noche que se estará dando puedan convivir en la verbena popular que habrá posteriormente, y que vivamos estas fiestas patrias como mexicanos y como tamazunchalenses. Les doy la más cordial bienvenida a este evento de inauguración del ciclo escolar 2017-2018. Y es altamente relevante para nuestro campus este evento. Es relevante porque que ya de manera oficial damos cuenta de las actividades académicas y estudiantiles que ya arrancaron, es el contar con la presencia de todas nuestras autoridades, pero en especial, jóvenes, contar con la presencia de todos ustedes es como damos realce a un evento de esta naturaleza. Este evento, jóvenes, es para ustedes. Este evento es darles la bienvenida a una de las mejores universidades del país. Actualmente forman parte de 4 programas de licenciatura. Tenemos alumnos inscritos, aquí ustedes, en enfermería con orientación en obstetricia, ingeniería agroindustrial,
Ingeniería Mecánica Eléctrica y la licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Actualmente contamos con 576 alumnos. Es en este momento que contamos con la mayor matrícula posible para nuestro campus. Ya hemos crecido y se demuestra con su presencia el día de hoy, de los cuales 141 alumnos son de nuevo ingreso. Tenemos 14 profesores de tiempo completo, todos con la más alta habilitación, todos con el perfil idóneo para la carrera y el área del conocimiento que les imparten a todos ustedes. 50 profesores de asignatura, todos completamente dedicados y comprometidos a su formación, vinculados a al entorno laboral, y de alguna manera haciéndoles llegar a ustedes eso que se requiere de todo el personal docente para formarlos como mejores profesionistas. De nuestros profesores de tiempo completo, todos tienen posgrado, 6 se encuentran ya inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores, en el padrón del SNI, 7 tienen perfil deseable ante el poder, y todos imparten tutoría. Todos, como profesores de tiempo completo y profesores hora clase, que se han dedicado, que se han comprometido, imparten tutoría al interior de la coordinación. Cuerpos académicos tenemos 2 en preregistro, y a partir del día de hoy, que hacemos cartas de pasante en la tarde en las carreras de Ingeniería Mecánica Eléctrica y la de Licenciatura en Enfermería con Orientación Obstetricia. A partir de este momento tenemos 4 carreras en proceso de evaluación por entes externos, donde estoy seguro, con el trabajo de todos, vamos a tener 4 carreras en el nivel 1 de los CIES para empezar. Ese es el compromiso que tenemos como coordinación ante la universidad. Actualmente tenemos a un alumno haciendo movilidad en la Universidad Nacional Autónoma de México, Maximiliano, que está en la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Entonces, créanme, jóvenes, hay mucho, ustedes tienen mucho que tienen mucho a lo que tienen acceso por parte de la universidad. Y como les decía, siempre son cifras muy importantes, pero es más importante resaltar que todo esto, toda esta calidad, todo esto que les estamos brindando, no sería posible de no existir el compromiso, dedicación y la institucionalidad de nuestros profesores y el personal administrativo. Pero en esencia, el compromiso de nuestro señor rector, que ha demostrado con los hechos su empeño y dedicación para que esta coordinación, de verdad, jóvenes, no le pida nada a otras entidades de educación superior en el estado y en el país. Quiero comentarles que hace 5 años, ya casi 5 años y medio, se crea la coordinación regional Huasteca Sur, en esta ciudad, en donde nuestra universidad ha hecho un esfuerzo muy grande por tener presencia aquí. Ustedes ven las instalaciones, ven a sus profesores, ven a sus administrativos como algo normal, como en cualquier facultad, como en cualquier escuela, pero sin embargo para nuestra universidad ha sido un esfuerzo grandísimo y lo sigue siendo. En este momento estamos ampliando ya las instalaciones que ustedes ven en un tercer edificio que va a alojar algunos de los laboratorios, más aulas, algunos espacios que van a ser de apoyo para el desarrollo de sus carreras. Sin embargo, esto no hubiera sido posible sin el esfuerzo del señor director, de sus maestros, de sus coordinadores y también de todos los administrativos. Nuestra universidad es una universidad que tiene su origen en 1623, casi cuando se funda la ciudad de San Luis Potosí, a los 20-25 años. Inicialmente como colegio jesuita donde se impartía educación, se fue transformando en el tiempo
como un colegio guadalupano josefino, que así se llamaba. Ya aparecen ahí las carreras profesionales. A fines del siglo XIX se creó el Instituto Científico y Literario y en 1923 se convierte en Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Una universidad que tiene una larga tradición en educación, y esa tradición y esa historia se traslada también aquí a Río Verde, a Río Verde, a Valles, a Matehuala, y últimamente en el caso de Tamazunchale y Salinas, como los campus nuevos que tenemos, pero sigue siendo esa tradición, esa importancia y esa calidad que tienen todas nuestras carreras. En este momento tenemos 100 carreras en la universidad, 4 de ellas son las que se imparten en esta ciudad, y no dudamos que en el tiempo vaya a haber otras carreras más aquí en Tamazunchale. Tenemos 90 posgrados, esos 90 están en la ciudad de San Luis Potosí, ya hay también un posgrado en cada uno de los campos, y no dudamos también que ya pronto ya ha hecho gestiones el señor director para que pueda haber una maestría aquí en este campus, también para que ustedes puedan terminando de estudiarla, pero también egresados nuestros o otras personas puedan también estudiarla. Esa tradición de educación superior y de posgrado nos hace en este momento una de las mejores universidades del país. Una universidad que tiene todas sus carreras evaluadas y acreditadas. Las carreras de ustedes, cuando tengan un poquito más de egresados, van a ser evaluadas. Y no dudo también que van a estar clasificadas en nivel 1, que es el más alto nivel de acreditación en México. ¿Qué significa esto? Que ustedes están estudiando en carreras de calidad, en carreras que lo respaldan y que les dan un prestigio cuando ustedes terminen. ¿Pero qué queremos de ustedes? Queremos que aprovechen esa oportunidad de estar en una carrera. Hoy en la mañana veíamos leyendo en el camino unas noticias en donde la OECD es un organismo internacional que tiene que ver con el avance económico del mundo y sitúa a México como uno de los países en que su porcentaje de jóvenes como ustedes es de los más bajos en la educación superior. Ellos hablan ahí de un 28%, creo yo que el país está un poco más alto. ¿Qué significa esto? Que el 35% de los jóvenes de la edad de ustedes nada más pueden acceder a educación superior. 65% se queda sin poder acceder a una carrera como ustedes ya lo hicieron. Entonces, eso es muy importante para ustedes que ya están adentro de una carrera, pero también es desalentador para los que no pueden estar estudiando una carrera. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo aprovechen. Quiero decirles que esa oportunidad que ustedes se dieron al acceder a esta carrera, que sus papás le están haciendo para que puedan estudiarla, y que la universidad también, con su esfuerzo a través de los maestros, a través de la infraestructura y de todo lo que hacemos, podamos estar presentes aquí en la ciudad de Tamazunchale, y que las comunidades, los municipios cercanos puedan también aprovechar la oportunidad de tener a sus hijos estudiando una carrera y una carrera de calidad. Queremos también que, independientemente de que aprovechen esa oportunidad, puedan aprovechar todo lo que la universidad genera para ustedes. El idioma inglés como parte importante de lo que queremos que un profesionista egresado de nuestra universidad sepa, para que pueda abrirse camino en un trabajo, abrirse camino en un negocio, abrirse camino en el estudio de un posgrado, es muy importante. El que puedan practicar el deporte, el que puedan acceder a la información que nos permite la biblioteca, el que puedan tener tutoría por sus maestros. ¿Y qué significa la tutoría? Sino más que una persona que los guía, una persona que los va a ayudar a aprovechar mejor su desarrollo en la universidad. ¿Y qué quiere también la universidad que se genere con los campus? Quiere que también ustedes se puedan quedar en la región para que puedan desarrollarla. Veníamos también platicando del camino, y ustedes no me dejarán mentir, esta región es una región muy rica en recursos naturales, que produce alimentos, que produce ganado, que produce una cantidad muy importante de alimentos, pero también una región que tiene muchos atractivos naturales que dar a conocer. Entonces, todo eso es desarrollo para esta comunidad, desarrollo para su casa, para su familia, y queremos que ustedes también, cuando terminen su carrera, puedan ayudar a desarrollar su región. Quisiéramos que ustedes también aprovechen la oportunidad en este momento, con la carrera en la cual están estudiando, que puedan ser agentes de cambio, que puedan ser personas que, ante la problemática que tenemos en este momento de inseguridad,
de desigualdad social, de muchas cuestiones en contra que tenemos no nada más en el país sino en el mundo, puedan con su liderazgo, con su sabiduría y con sus ganas de hacer algo, salir adelante. El viernes, le dimos, la universidad otorgó una distinción muy importante a un egresado, un médico que terminó hace 40 años su carrera, el máximo galardón que daba la universidad, que es el doctorado honoris causa. ¿Qué significa esta palabra? Significa un reconocimiento que se le da a una persona que se ha desarrollado en algún campo de la ciencia, de las artes, y en este caso fue la medicina. Este es un egresado de la universidad que tiene un desarrollo muy importante en el tratamiento del cáncer y el tratamiento de enfermedades que tienen que ver con la sangre. Está a nivel internacional, vive en la ciudad de Puebla, pero es egresado de nuestra universidad. ¿Qué queremos? Que ustedes también en el futuro sean como él, una persona que estudió como ustedes, una persona que fue joven como ustedes, pero que supo aprovechar esa oportunidad que el estudio y su carrera le dio. Eso queremos con ustedes, que sean agentes de cambio, que sean líderes en su comunidad y que también puedan salir adelante para que esta región tan importante de nuestro estado como es la Huasteca Sur pueda desarrollarse como debe de ser. El día de hoy estamos dando la bienvenida a los jóvenes, son alrededor de 140 y tantos personas que inician en nuestra universidad, ya un campus que tiene cerca de 600 alumnos. Tenemos cuatro carreras, como ustedes saben, pero estamos siendo ya egresados. En mayo estuvimos aquí en el egreso de la primera generación, hoy en la tarde estaremos también en el egreso de primera generación de las otras dos carreras, y para la universidad es un día muy especial, sobre todo porque inician unos alumnos y terminan otros, que es el objetivo de nuestra universidad, recibir a jóvenes y que terminen como los mejores profesionistas, pero también como los mejores ciudadanos. Complementa los espacios que requieren las carreras. Como ustedes saben, iniciamos hace 5 años las cuatro carreras, pero requerimos más aulas, requerimos más laboratorios, y precisamente eso es lo que en este momento estamos construyendo y esperamos para fin de año tener esta etapa, la segunda etapa de construcción del campus. La universidad planeó, y con mucho esfuerzo, lo digo yo, un esfuerzo muy grande de sus autoridades. Aquí está con nosotros el director Marco Antonio Pérez Horta y su equipo de funcionarios, su equipo de coordinadores y de maestros administrativos. Y bueno, los frutos ahí están, o sea, el resultado de las primeras generaciones que están egresando, pues para nosotros es muy satisfactorio, porque cuando iniciamos este esfuerzo hace 5 años, pues era un sueño, ¿no? Era un sueño que se ha venido materializando, y bueno, con el esfuerzo de todos, con el esfuerzo muy grande de nuestra universidad, que quiere generar los mejores hombres y las mejores mujeres, como usted lo decía, en esta región de la Huasteca Sur, importantes para nuestro estado. Nosotros, al igual que los demás campus de nuestra universidad y las facultades, nos preocupa que los maestros tengan la mejor capacitación. Aquí gran parte de ellos, de los de tiempo completo, tienen maestría, tienen doctorado, están formando redes de investigación con otros grupos de investigadores, tanto de nuestra universidad como de otras universidades del país. Y bueno, es muy importante ese desarrollo para que nuestros jóvenes estén preparados con los maestros más capacitados, tanto con una maestría o un doctorado, pero también con experiencia profesional. Bueno, aquí estamos enviando también ya alumnos a otras dependencias, tanto de la universidad como de otras universidades del país y también en algunos casos del extranjero. Bueno, yo comentaba en mi intervención que prácticamente 3 de cada 10 jóvenes en edad de estudiar solamente tienen capacidad el país para recibirlos en universidades o espacios de educación superior, y los jóvenes que están ingresando a nuestra universidad pues son parte de ese número. Yo les decía a los jóvenes que aprovechen esta oportunidad, que tanto ellos por su aprovechamiento y sus papás se los están permitiendo, para que se conviertan en los mejores profesionistas. Es muy satisfactorio para nuestra universidad, con los 6 campus que tiene en el interior del estado, en este caso el que está en Ciudad Valles, Huasteca Norte, el que está en Tamazunchale, Huasteca Sur, y los demás que tenemos en el estado, pero es la preocupación de nuestra universidad de llegar a todas las regiones del estado, en este caso la región Huasteca Sur.
Mi nombre es Vicente Mojica Aranda, soy el director de operaciones de Huasteca Secreta. Los ojos del mundo están en el estado de San Luis y en las oportunidades que el estado brinda. Cada día recibimos más turistas. Gracias al más de 1,5 millones de visitantes, hoy se invierte en una nueva terminal aérea, en 25 nuevos hoteles y en 12 ampliaciones hoteleras. San Luis va y va bien. Segundo informe de gobierno. Mi nombre es Pedro Vega y soy director de operaciones en Bosch San Luis Potosí. Este año concluimos la expansión de nuestras áreas productivas, de laboratorios y un nuevo centro logístico. Y además hemos podido gozar de la posición geográfica del estado. Como nunca, con más de 3.600 millones de dólares y 167 nuevas empresas, tenemos en nuestro estado récord en inversión productiva. San Luis va y va bien. Segundo informe de gobierno. Soy la educadora Laura Elba Pérez Torres en el Jardín de Niños Niño Artillero en San Luis Potosí. Este jardín de niños fue beneficiado con infraestructura educativa con los recursos de gobierno del estado, por el beneficio de toda la sociedad. Como nunca, invertimos más de 2.500 millones de pesos para mejorar más de 3.000 escuelas públicas, es decir, una de cada dos. San Luis va y va bien. Segundo informe de gobierno. Soy Teresa de Jesús García Hernández. Soy la presidenta del comedor comunitario en Los Llanitos, Ciudad Fernández. Este comedor comunitario funciona para adultos mayores, personas de escasos recursos, niños y personas con alguna discapacidad. Anteriormente nunca había habido un apoyo como este, gracias al gobierno de San Luis Potosí por voltear a ver a nuestra comunidad una vez más. Como nunca, en nuestro estado, todos los niños de educación indígena reciben alimentos. Y con 260 nuevos comedores comunitarios, ya son más de 200.000 los niños que reciben este apoyo. San Luis va y va bien. Segundo informe de gobierno. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tec. Mi nombre es Ariana Guadalupe Alvarado Osornio y vivo en Ciudad Valles. Con este parque Tantocop me siento muy contenta porque voy a pasar más tiempo de calidad con mi familia. Yo creo que el gobierno del estado está haciendo muy bien las cosas, dotándonos con espacios recreativos para las familias potosinas. Estamos trabajando para tener más recreación, deporte y convivencia familiar. Tenemos nuevo parque Tantocop para la Huasteca. Habilitamos nuevos espacios en nuestras unidades deportivas. Y celebramos el regreso del fútbol profesional. San Luis va y va bien. Segundo informe de gobierno. Mi nombre es Fabiola Ortiz y trabajo en FOMOTIP San Luis Potosí. Para mí es importante que el gobierno del estado traiga inversiones de otros países, porque gracias a eso tenemos un trabajo estable para nosotros y nuestras familias. Como nunca, con el esfuerzo de los potosinos, generamos más de 40.000 nuevos empleos formales, lo que nos ubica ya con la segunda tasa de desempleo más baja del país. San Luis va y va bien. Segundo informe de gobierno. Mi nombre es Vicente Mojica Aranda, soy el director de operaciones de Huasteca Secreta. Los ojos del mundo están en el estado de San Luis y en las oportunidades que el estado brinda. Cada día recibimos más turistas. Gracias al más de 1,5 millones de visitantes, hoy se invierte en una nueva terminal aérea, en 25 nuevos hoteles y en 12 ampliaciones hoteleras.
San Luis va y va bien. Segundo informe de gobierno. Esto es el Conde. Soy director de operaciones en Bosch, San Luis Potosí. Este año concluimos la expansión de nuestras áreas productivas, de laboratorios y un nuevo centro logístico. Y además hemos podido gozar de la posición geográfica del estado. Como nunca, con más de 3.600 millones de dólares y 167 nuevas empresas, tenemos en nuestro estado récord en inversión productiva. San Luis va y va bien. Segundo informe de gobierno. Mi nombre es Briseida Rico Muñiz, soy de San Mateo, Ciudad del Maíz, trabajo en el campo y soy cortadora. El trabajo del gobierno del estado ha sido bueno, porque trayendo empresas a nuestra comunidad, ayudan a muchos potosinos trayendo un trabajo seguro y estable. Como nunca, en nuestro campo también se está invirtiendo y generando empleos. Somos de los primeros lugares nacionales en producción de soya, jitomate, caña de azúcar, naranja, chile y carne de bovino, y trabajamos fuerte en el crecimiento de las agroindustrias. San Luis va y va bien. Segundo informe de gobierno. Mi nombre es Oralía Flores Tenorio, soy productora de jitomate del municipio de Villa de Zaragoza, San Luis Potosí. El tener este invernadero ha mejorado mi vida, es para nuestro autoconsumo y el excedente pues es el que vendemos. Gracias al gobierno del estado por apoyar a los pequeños productores y así llevar sustento a nuestras familias. En San Luis Potosí trabajamos con decisión por los que menos tienen. Hoy viven menos potosinos en pobreza, con el mayor acceso a salud del país y con una mejor educación. San Luis va y va bien. Segundo informe de gobierno. Mi nombre es Lorenzo Fuentes Santoyo y estoy en este curso de INEA porque quiero salir adelante para saber más. El gobierno está haciendo un bien porque en estas clases que da con materiales y útiles gratuitos. Como nunca, hemos acompañado el esfuerzo de más de 110 mil adultos que se están alfabetizando y terminando su educación básica. San Luis va y va bien. Segundo informe de gobierno. Soy Mario Chávez Elizondo, soy transportista. Ahorita con este puente pues da excelente porque al mismo tiempo te incorporas a la 57. No, pues gracias al gobierno porque pues con esto nos facilita a nosotros como transportistas y también a los automovilistas también. Trabajamos fuerte para modernizar nuestras vías de comunicación. Concluimos el anillo metropolitano, los puentes hacia Villa de Reyes y el tren central del Boulevard Río Santiago. Iniciamos los nuevos brazos del distribuidor Juárez y la rehabilitación de la autopista Querétaro. Y conservamos más de 3.000 kilómetros de carreteras en todo el estado. San Luis va y va bien. Segundo informe de gobierno. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale.
y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale San Martín, o llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. Vive la experiencia UNITAM. Atrévete a continuar con tu preparación profesional estudiando una de nuestras especialidades. Te ofrecemos la licenciatura en Administración, Sistemas Computacionales, Contabilidad, Derecho, Trabajo Social, Bachillerato General y Prepa Abierta. Y ahora aperturamos la licenciatura en Agronegocios. Contamos con modalidades escolarizadas y sabatinas. Para mayor información visítanos en unitam.edu.mx. Teléfono 362-2107. Yo soy UNITAM. ¿Y tú? Pues ya ahorita estamos por concluir el año. Durante este mes de septiembre y el mes de agosto se están llevando a cabo inauguraciones en diferentes comunidades de aquí del municipio, donde ya se han concluido la mayoría de las obras que se empezaban a realizar durante este año, y todavía en este mes van a haber algunas inauguraciones más en donde se están cumpliendo con los compromisos realizados con el presidente municipal. Ya también tenemos fecha para el informe de gobierno, que será el día miércoles 26 de septiembre. Por ahí ya está programado para llevar a cabo este segundo informe de gobierno, donde se dará a conocer todos los avances y todas las obras que se realizaron durante este año con este ejercicio fiscal. Está por concluirse el puente que va a conectar a la Secundaria General Belisario Domínguez y lo que es el Panteón y la Colonia 12 de Octubre. Esa es una de las obras que se ha realizado, los avances en la planta tratadora de aguas negras, las pavimentaciones de varias calles en diferentes colonias de aquí del municipio y otras obras también en comunidad. Ahí también se han otorgado las becas para los alumnos con estímulos, y por supuesto que también se ha estado apoyando a lo que es el Seguro Popular, en donde el presidente municipal ha dado instrucciones precisas también a través del sistema DIF municipal, en donde se ha estado apoyando a la gente lo más que se ha podido con medicamentos, análisis y traslados, por supuesto los que tenemos a San Luis Potosí, que son 2 días a la semana, y a Ciudad Valles son todos los días, en donde se llevan pacientes a atenderse médicamente. Sí, bueno, tuvimos el festejo del adulto mayor, donde tuvimos la oportunidad de saborear los triunfos que tuvieron por ahí en la muestra regional los representantes del municipio de Matlapa. Ahorita se van a ir a la muestra estatal, también apoyados por el presidente municipal, y el festejo también del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que también realizamos en la comunidad de Nezcuayo II. No, ningún cambio, hasta ahorita todo sigue igual, seguimos trabajando de la misma manera, con el mismo compromiso de poder servir a la ciudadanía. Para el día 15, por primera vez, lo vamos a realizar en la explanada aquí de la Presidencia Municipal,
vamos a tener la participación de un comediante que se llama El Gordo y el Otro, que vienen de la Casa de la Comedia de Monterrey, Nuevo León, de Oscar Burgos. Tenemos también por ahí Nueva Dinastía Hidalguense y Banda Juarense, que estarán aquí participando con nosotros en el evento, en los festejos del 15 de septiembre, además de la elección de señorita Independencia, cultural, también tendremos por ahí algunas participaciones de la Casa de la Cultura y del grupo Don Ají de Tamazunchale. Sí, pues la gente, sabemos que es un día especial en cada uno de todos los mexicanos, que vengan a dar el grito de independencia. Los festejos que estamos preparando aquí son para toda la gente, es completamente gratuito para que la gente venga a divertirse sanamente y puedan disfrutar de tanto el comediante como el grupo musical, como la banda, así como los bailables de los niños de la Casa de la Cultura, el grupo Don Ají, y pues juegos mecánicos y todo lo demás que llevan a que se puedan realizar estos festejos. No, pues los esperamos este 15 de septiembre en punto de las 7 de la noche aquí en la explanada de la Presidencia Municipal, a que nos acompañen a los festejos del Grito de Independencia. Los avances yo creo que son muy grandes. Yo creo que es muy notorio el avance de aquí en nuestro municipio con lo que es infraestructura aquí tanto en la cabecera y obviamente en nuestras comunidades. Es un gran avance que con orgullo lo puedo decir, que este gobierno que va de la mano de nuestro presidente Edgar Ortega ha respondido, se han cumplido. Sabemos que hay muchas necesidades, muchas obras por realizar en cada una de las comunidades, pero yo creo que poco a poco se va a ir cumpliendo con la gente. Tenemos que hacer un buen trabajo, un buen plan de trabajo para llegar a cumplir con todas las necesidades de nuestra gente. Yo creo que no nada más es hablar por hablar. Yo creo que aquí lo que se tiene que demostrar es el trabajo con el cual la gente lo va a notar. Yo creo que un buen político, como lo es nuestro presidente, ha cumplido. Pero no nada más, les voy a repetir, es hablar por hablar, andar prometiendo cosas que no vas a poder cumplir. Aquí, en campaña de hace 2 años, se hicieron muchos compromisos, no promesas, compromisos a trabajar en el cual se ha cumplido. Y nuevamente les repito, en cada una de las comunidades tenemos obras. Hay comunidades que tenemos de 2, 3 obras, pero por necesidades de la misma localidad. Algo aquí que podemos notar en cada una de las comunidades, acabamos de ir a la comunidad de Atlamacha. Atlamacha es una comunidad que siempre pidió una galera, un comedor comunitario, en el cual se acaba de inaugurar. Se inauguraron viviendas, como nunca se han realizado viviendas en esta comunidad, también la rehabilitación de la casa de salud. Y en muchas localidades, para el día de mañana tenemos programados a Carrincón, ahí se va a inaugurar una delegación, también se van a inaugurar viviendas, se hicieron 33 viviendas en la comunidad de Sacarrincón. Y en cada una de las comunidades, comedores comunitarios, redes de agua potable, electrificaciones, viviendas, delegaciones, infinidad de obras en cada una de las comunidades. Y se ha respondido, ya en estos días ya se tiene programado el segundo informe de nuestro presidente, en el cual se les va a hacer una cordial invitación a toda la comunidad, a todo el municipio de Matlapa. Claro que sí, la gente, aún así, como le vuelvo a repetir, hay muchas necesidades en el cual no podemos o no se pueden terminar, ¿verdad? Una rehabilitación de los pozos profundos, que ahorita se dieron por la cantidad de agua que, pues gracias a Dios, nos mandó. Pero aquí seguimos atendiendo a la gente, ¿no? Y no es bajar los brazos, es darle más para adelante, darle una buena atención y sobre todo una buena respuesta a las necesidades. Y vamos a seguir trabajando. Nos queda un año en el cual se pueden realizar muchas cosas aún, un año en el cual se pueden realizar muchas obras más, y sobre todo que la gente sea testigo de estas grandes obras en el cual se tienen aún programadas.
Tenemos muchas obras programadas ahorita en el cual vamos a cumplir y vamos a hacer de un gobierno la diferencia de los anteriores. Por eso el lema del gobierno del presidente es gobernar es servir. Claro que sí, aquí tenemos ya la terminación. Por ahí en estos días nos van a avisar de la capital, la visita de nuestro gobernador para inaugurar lo que es la planta de tratamiento de aguas residuales de aquí de la cabecera. Y también tenemos por ahí programado la rehabilitación de la cancha 12 de octubre. Por ahí tenemos también la construcción de los baños sanitarios. También tenemos la construcción del puente, que es muy importante. Yo creo que el puente que sale ahí en la misma calle Colonia 12 de Octubre, cuando hay crecimiento del arroyo, pues no hay otro paso más que dar la vuelta por la Colonia Jardines. Entonces yo creo que la construcción de este puente va a ser un desahogo para todo las personas que van a dar la escuela. Sabemos que esa calle comunica a la escuela secundaria, a la Belisario Domínguez, en el cual va a ser un desahogo para el municipio, para evitar tanto tráfico al momento de que los alumnos salgan. Pues vamos a seguir trabajando, como un rato les decía, nos queda un año en el cual yo creo que demostrándole a la gente, sabemos que hay mucha gente que nos puede estar de acuerdo con la forma de gobernar por los colores políticos, pero es entendible y pueden en las redes sociales, que en las redes sociales a veces son utilizadas para ofender a las personas. Pero no, eso no nos importa ni nos quita el sueño ni el hambre. Aquí lo que nos interesa es seguir ofreciéndole a la gente obras y ofreciéndole ayuda, en el cual para eso estamos ahorita, para atender a la gente y saber que el día de mañana estuvimos aquí sentados, pero trabajándole y dándole respuesta a la gente, a la población. Y pues muchas gracias y que Dios me los bendiga. Sí, soy la licenciada Angélica Torres, coordinadora estatal de educación inicial no escolarizada de la Secretaría de Educación y el CONAFE en San Luis Potosí. Pues mira, muy contentos, yo soy la coordinadora estatal de educación inicial. Nosotros damos pláticas a padres de familia en 1.300 comunidades en todo el estado. El día de hoy estamos aquí muy contentos porque pues gracias a lo que ustedes escucharon, es una fecha especial para los líderes de la educación comunitaria, pero también nosotros como educación inicial también tenemos un día que también fue logrado por parte del Congreso. Entonces, tú sabes que el aspecto educativo es fundamental para el desarrollo de las familias y nosotros trabajamos en educación inicial con niños menores de 4 años, damos orientación a mamás, a papás, para que sepan cómo educarlos antes de que entren al escolarizado, al preescolar. Entonces, pues una invitación a todas las mamás, a los papás que tengan niños menores de 4 años, que se acerquen a las sesiones de educación inicial para que aprendan de alguna manera otras estrategias para poder educar a sus hijos y que tengan un buen desarrollo, eliminar la violencia, fomentar el aspecto afectivo con los niños. Entonces tenemos que trabajar mucho en el sistema educativo para que esos niños en un futuro sean gente muy segura, muy comprometida y que sean excelentes ciudadanos para este país. Nosotros estamos en 1.300 comunidades en todo el estado, en educación inicial, y estamos atendiendo más de 17.000 niños y niñas en todo el estado, y también estamos atendiendo a más de 16.000 padres. Entonces tenemos una importante presencia, pero nos falta, o sea, tenemos que seguir trabajando, tenemos que invitar a más papás, a más mamás que se incorporen y que se preparen para ser mejores padres y que los niños tengan un mejor futuro. Nosotros estamos aquí haciendo presencia porque nosotros formamos parte del CONAFE. Educación inicial está financiada por parte del CONAFE. El CONAFE otorga materiales educativos, otorga presupuesto para capacitar a las promotoras y esas promotoras son las que dan las pláticas. El evento del día de hoy, pues nosotros nos hermanamos porque se festeja el día del LEC, el líder educativo comunitario.
pero también nosotros tenemos un día, que bueno, fue en el mes de julio, que es el día del promotor educativo, de la persona que da educación inicial en las comunidades. Entonces estamos aquí, somos una gran familia y formamos parte del CONAFE y la Secretaría de Educación. Fíjate que actualmente los perfiles están subiendo. Anteriormente nosotros con que supieran leer y escribir una persona que quisiera trabajar, nosotros la capacitábamos y daba la orientación a los papás. Ahorita ya el nivel casi el más bajo que tenemos es nivel secundaria y hasta preparatoria. Tenemos licenciadas, tenemos mucha gente que ya tiene otro tipo de niveles y que ya está incorporándose a educación inicial. Es decir, cada vez los perfiles nos exigen más y más, entonces una invitación a prepararse a la gente y los que no, bueno, que se acerquen al CONAFE por medio del EX o por medio de nosotros para que se capaciten y tengan una nueva forma de vida. Pues invitarlos, agradecerles la bienvenida que nos dan aquí en Zona Huasteca y sobre todo invitarlos, mamá, papá, que tienen niños menores de 4 años, asiste a Educación Inicial del CONAFE, en donde te vamos a brindar la oportunidad mediante sesiones educativas que tú puedas aprender un poquito más sobre el desarrollo del niño y que va a ser fundamental para que en un futuro esos niños sean personas seguras y excelentes ciudadanos en México. Ampliamos las oportunidades de superación e integración a los potosinos en desventaja. Con la apertura de más comedores comunitarios, garantizamos una buena alimentación a pequeños estudiantes de comunidades rurales. Con el comedor, pues ya vengo todos los días a comer con mi familia. Y ahora que mis niños desayunan aquí en el comedor, ya no andamos en ayunas y les va mejor en la escuela. Con la dotación de más unidades y la ampliación de rutas de transporte especial para personas con capacidades diferentes, aseguramos su asistencia a sus terapias de rehabilitación. Soy mamá de una niña que tiene parálisis cerebral infantil y ahora con este transporte es más cómodo, ya no faltamos a la terapia. Con el programa Bici con Rumbo, brindamos a estudiantes de educación básica la posibilidad de trasladarse a sus centros de estudio de manera más rápida y segura. Soy la abuelita de 2 niñas que del diario hacen el recorrido para llegar a la escuela de 40 minutos. Ahora con estas bicicletas ya no caminan mucho, tienen más tiempo para desayunar bien. Con una buena alimentación. Con Bicis con Rumbo. Con apoyo y rehabilitación. Salud y va bien. La verdad es que sí es un municipio muy querido, que le tengo mucho aprecio, mucho cariño, y sé muy bien que es un municipio que tiene muchas cosas por remontar. Por eso me da mucho gusto esta gira de trabajo que hemos tenido, donde hemos visto cosas pues como nunca se está invirtiendo, por ejemplo, en educación, como nunca. Hacíamos cuentas, ya traemos más de 43 millones de pesos, todavía le vamos a meter más el año que entra. Y también me da mucho gusto, fíjense, ahorita vieron que regalamos 3 bicicletas. Miren, no es tan sencillo el programa. Las bicicletas no las compramos ni siquiera con recursos públicos. Nos las donan empresas. Nos donan empresas, nos dicen, oiga, aquí al DIF estatal, mi señora anda por ahí pidiéndoles, como debe de ser. Y entonces le dicen, oiga, regálenme unas bicis. Órale, ¿y para quién son? Miren, son para gentes que van a estar en las comunidades, para personas, para jóvenes estudiantes que están en las comunidades, que tienen que trasladarse y que tienen que caminar muchas veces distancias de media hora hasta de una hora para llegar a su escuela todos los días. También veíamos el tema de salud, el tema de salud importantísimo. La verdad es que ahí sí, como dice Filemón, lo dijo muy rapidito, pero son de esas cosas que cambian. Miren, aquí tenemos nuestro centro de salud de aquí de Tampacán. Y ahora quedó habilitado con... y nos falta otro equipamiento, pero ya quedó para poder hacer consultas a distancia, con todo el equipo para consultas a distancia. Y ahora sí que no nos platica. Ahí estuvimos Filemón, estuvimos yo, estuvo la secretaria de salud, y pudimos ser testigos de una consulta pediátrica. El niño se llama José Alfredo. José Alfredo, ahí lo estaba viendo.
y lo estaban viendo médicos, pediatras del Hospital de Niño y la Mujer en San Luis Potosí, para hacerle un primer diagnóstico, y ahora le toca verlo al médico pediatra neurólogo pediatra, lo cual hace que en términos reales se ahorre cerca de un, bueno, no nada más imagínense la ida, sentarse ahí para que le digan lo mismo que le dijeron aquí, o sea, porque son los mismos médicos que la analizaron y que le dijeron, y que ya le van a hacer todo su expediente para poder ir desarrollando el tratamiento y las consultas de quién lo tiene que ver a ese niño, a ese tampacanense muy pequeño, tendrá unos 6-7 meses, que se llama José Alfredo. Y eso cambia la vida, ¿no? Cambia la vida, no solamente se ahorran el dinero de ir hasta allá, sino que además se ahorran un proceso de tiempo que hubiera tenido que pasar para poder llegar al mismo punto que llegamos hoy allí, en una consulta que duró unos 15-20 minutos. Esa es la verdad, de verdad. Y hoy estamos aquí, pues miren, pues ya vimos que en Tampacán sí llueve, ¿verdad? Pero como dicen por ahí, Dios del agua, pero no le entuba. Y entonces, pues ahora andamos que la tenemos que entubar, ¿no? Para poder que llegue efectivamente, no solamente la tenemos que hacer que funcione de los pozos, sino la tenemos que filtrar, la tenemos que hacer buena para que pueda ser tomada por la gente de Tampacán, subirla a un tanque y que de allí baje a una red que también tiene que estar en buenas condiciones. Y eso es lo que nos pusimos a chambear, eso es lo que vieron ahorita. Por eso me da mucho gusto que está lloviendo, eso quiere decir que los pozos van a tener agua, porque esto se va al subsuelo y de allí la vamos a sacar nosotros. Eso, la primera parte ya está, falta la segunda, que es que hacer que esto funcione para que lo podamos hacer. Hicimos. Aquí lo que andamos buscando es cómo le hacemos para sacar adelante a la gente de Tampacán. Sabemos muy bien, él es de un partido político, yo soy de otro, y nunca nos ha impedido eso, que nos pongamos a chambear. Aquí en Tampacán ya llevamos como 43 millones de pesos entre lo que le estamos sumando de esta administración en 2015, 2016 y 2017. Y todavía falta 2018, yo creo que va a cerrar arribita de los 50 millones de pesos aquí, mi querido Filemón, en favor de las escuelas. Aquí estamos en Nuevo Jalpilla, vean, estamos en una comunidad que yo estoy seguro que hacía muchos años no llegaba una inversión como la que llegó para dejar como nueva la primaria, que me da mucho gusto, además que tiene maestras nuevas. No se vale que los niños de educación indígena sean siempre como los que van más atrás del tren. Y aquí andamos haciendo un cambio fundamental. Más de 32 mil uniformes en todo San Luis Potosí, por primera vez en la historia. 43 millones de pesos cada año se invierte en Tampacán, que van directo al bolsillo de estas familias. Y también de la mano con eso, las nuevas viviendas, 85 familias que van a tener vivienda nueva completa. Además subsidiada, porque va a estar, es una vivienda que cuesta como ciento y pico mil de pesos, 130 mil, 140 mil pesos, les va a salir casi regalada a esas familias, sin nada de aportación para que lo puedan tener. Queremos niños sanos, bien comidos, con una alimentación sana, variada y suficiente, que les vaya muy bien en la escuela y que estemos sembrando la semilla para que después sean buenos profesionistas y gente muy exitosa en San Luis Potosí y en todo México. Mi nombre es Julia Trinidad Santiago, soy directora comisionada de la Escuela Primaria Profesor Rafael Ramírez y estamos agradecidos con el gobernador por las aulas que rehabilitó y todos los alumnos están agradecidos por los uniformes que les entregó, así como los útiles escolares. Jóvenes como ustedes, si en un momento dado acceden a un buen empleo, van a tener capacidad de compra. Van a poder comprar un auto, van a poder comprar su casa, van a poder viajar. En fin, se genera esa capacidad de compra y eso fortalece también las otras ofertas de servicios. El chiste ahora es no dejarnos caer, que seamos siempre una institución que podemos mantener ese tipo de sociedad.
vamos a seguir haciendo que eso sea posible en San Luis Potosí. Y de ese modo vamos a generar una sociedad próspera y sobre todo más equitativa, con más igualdad. Por todo ello, y siendo hoy 7 de septiembre, me es muy grato, de verdad y muy honroso para mí, declarar inaugurado este Congreso Universitario Coparmex 2017, que es para un mundo más amable, un desafío para todos los universitarios, para todos los jóvenes de educación media superior y superior de nuestro estado. Confiamos en ustedes, sé que detrás de ustedes vendrán las mejores generaciones de potosinos para seguir haciendo grande a San Luis Potosí. Muchas felicidades a todos. Gracias. Hacerles un llamado a toda la ciudadanía que tengan mucho cuidado en estos festejos patrios con el uso de la pirotecnia, ya que pues se ha suscitado hechos lamentables, sobre todo en niños, que pues hasta pérdidas de sus dedos y sobre todo los que están detrás de ellos, que son sus padres, los adultos, pues que los vigilen, ¿no?, para un manejo adecuado de este producto. Una queja muy sentida de los ciudadanos, además de la ola de violencia y de inseguridad, es el tema de la falta de respuesta a los llamados de auxilio, la falta de presencia policiaca, la falta de atención a las demandas, a las denuncias de la gente. Y creo que de entrada, bueno, viene a sumar más elementos y espero que sean elementos pues bien capacitados, bien equipados, que sin duda, si ese es el caso, se verá reflejado positivamente. Se hincó a la jurisdiccional del exdiputado Enrique Flores, se hincó a la jurisdiccional de los magistrados y se hincó, así es, y se hincó también la jurisdiccional de Cerro de San Pedro. El dictamen estaba para desecharlo, toda vez que no configuraba los elementos necesarios. Y Villa de uno de Mezquitic, que es el del presidente municipal y todo su cabildo, también se da para adelante, para generar la jurisdiccional. Tendremos que esperar a que la Junta de Coordinación Política se reúna, precisamente para seleccionar dentro de los 27 diputados un grupo de cada jurisdiccional para que estén atendiendo el desahogo de estos procedimientos y se pueda seguir adelante con esta situación. ¿Es un expediente o un...? La ley marca que para cada jurisdiccional que se cree dentro del periodo legislativo tendrá que ser un grupo de diputados que se tendrá que generar por caso específico, es decir, se tienen que incoar, son 3-4 más o menos. Es una iniciativa que no te lleva a quitarte los testículos, simplemente por eso lo aclara vía como química, con inyecciones, a que te baje la testosterona, que es un castigo muy fuerte para el violador y es un castigo independiente de la cárcel, para que entienda, porque es una cuestión de seguridad ese tema que yo estoy proponiendo.